Hola amigos, yo soy Maugan y en el vídeo de hoy vengo a contaros de manera rápida, de manera resumida, bueno, pues unos cuantos consejos básicos que podéis tener en cuenta a la hora de empezar a jugar XCOM 2. Bueno, yo recientemente he terminado mi primera campaña en el juego, en nivel de dificultad comandante, y bueno, esa primera campaña me ha dado la experiencia para contaros un poquito los consejos básicos que debéis seguir a la hora de jugar. Próximamente comenzaré una campaña en dificultad legendaria en Hombre de Hierro. Ese va a ser mi próximo reto en el juego. Y antes quería, bueno, pues contaros un poco unos cuantos consejos básicos a la hora de empezar a jugar para que, bueno, vuestro periplo por el juego sea un poquito más tranquilo y más seguro, podríamos decir. Vamos con ello. Número 1. La Escuela Táctica de Guerrilla. Bueno, la Escuela Táctica de Guerrilla es, a mi entender, una de las primeras edificaciones que debéis construir en cuanto podáis, si no la primera. Porque nos va a permitir poner a entrenar reclutas para darles una especialidad. Y lo bueno es que va a ser a coste cero. No nos va a costar dinero, no nos va a costar ningún tipo de recurso, nada más que los 5 días de tiempo que va a costar entrenar a un soldado. Entonces, bueno, es un edificio básico que debes construir lo antes posible, porque además de esto, de poder permitirnos especializar los soldados sin ningún tipo de coste, nada más que el tiempo que tarde, nos va a permitir también ir comprando una serie de características o tácticas que nos van a dar, bueno, pues habilidades para los soldados, para cada clase y, bueno, el ansiado aumento del tamaño del pelotón, porque el juego empieza con 4 soldados, podemos ampliarlo a 5 y hasta 6. Bueno, una serie de características muy interesantes que podemos ir adquiriendo. Número 2. Piratear torres y enemigos robóticos. Bueno, a lo largo del juego y gracias a nuestros soldados especialistas vamos a tener la posibilidad de piratear todo enemigo robótico que se nos venga encima. Y también las torres de vigilancia del enemigo. Aquí tenéis, bueno, pues cómo se piratean y nos van a dar, bueno, pues características interesantes. Va a haber probabilidad de éxito dependiendo del nivel de pirateo de tu soldado. Y bueno, siempre habrá que sopesar si nos compensa intentarlo o no. Pero bueno, hay veces que nos va a salvar el trasero todo esto del pirateo de los enemigos. Las torres, por ejemplo, nos pueden dar un montón de características para el soldado, para el pelotón, que en un momento dado pueden ser muy beneficiosas para la misión que estemos haciendo. Así que bueno, recordad que siempre hay que echar un vistazo a esas torres, a ver lo que nos van a dar. Y muchas veces nos van a venir muy bien. Además de las torres, bueno, pues cualquier enemigo robótico al que nos enfrentemos va a ser susceptible de piratear. Aquí, como veis, tenemos un sectópodo. Nuestro especialista manda su dron. Y bueno, dependiendo de nuestro nivel de pirateo y el nivel del enemigo, pues tendremos más probabilidades o menos, ¿no? De controlarlo, de dejarlo varios turnos inoperativo. Bueno, va a haber una serie de efectos que podremos conseguir. Que bueno, también tendremos que sopesar, dependiendo de nuestras probabilidades de éxito y de fracaso, pues si nos merece la pena, ¿no? Porque siempre hay una contrapartida también si fallamos. Entonces es algo muy interesante que, ya os digo, en más de una ocasión nos va a salvar el culo en nuestras misiones de combate. Dejar a un sectópodo, que es un enemigo muy poderoso, 2 turnos inoperativo, ya es algo muy beneficioso. Y bueno, tomar el control, que es bastante más complicado, pues ya no os cuento, ¿no? Entonces, todo este tema del hacking, del pirateo, tenedlo en cuenta porque es muy, muy interesante. Número 3. El taller y los gremlins. Bueno, una de las edificaciones que vamos a poder construir en nuestra base móvil va a ser el taller. El taller yo os recomendaría siempre construirlo en los huecos centrales. Hay 2 huecos centrales, bueno, en cualquiera de ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque gracias al taller y colocando un ingeniero en él, vamos a tener a nuestra disposición 2 gremlins que van a hacer las veces de ingenieros y que vamos a poder distribuir entre las edificaciones adyacentes, siempre arriba, abajo, izquierda y derecha, no en diagonal. Entonces, bueno, esos gremlins van a hacer la función de un ingeniero más, ¿no? Entonces es muy interesante tener esos gremlins ahí para, bueno, pues dar beneficios a las otras edificaciones adyacentes. Ya os digo, recordad que solo arriba, abajo, izquierda, derecha, no en diagonal.
Si mejoramos los talleres, vamos a poder colocar un segundo ingeniero que nos va a dar otros dos gremlins más, con lo cual en un momento dado vamos a poder tener cuatro gremlins saliendo de esos talleres para colocarlos en las edificaciones adyacentes. Muy muy interesante. Así que bueno, ya sabéis, el taller también una edificación a construir lo antes posible y a ser posible en las edificaciones centrales de la base, porque bueno, así vamos a poder aprovechar mejor esos gremlins para mandarlos a izquierda, derecha, arriba o abajo. Número 4. Destrucción del entorno. Bueno, en XCOM 2 se ha llevado la destrucción de nuestro entorno a un paso más allá respecto a XCOM 1. Podemos destruir casi todo y aprovechar esa destrucción para hacer daño adicional a los enemigos. Aquí veis dos enemigos en un piso alto. Si destruimos, bueno, vamos a poder hacerles daño, aparte de con la explosión, también con la caída, ¿no? Eso, entonces, bueno, es beneficioso tenerlo en cuenta a la hora de planear nuestras emboscadas y nuestros ataques. Si os fijáis, al caer también sufren daño adicional y bueno, también tácticamente los vamos a tirar al suelo y quitarles la posición elevada. Número 5. Torretas. Las torretas defensivas de los alienígenas, bueno, pues siempre son bastante coñazo y bueno, hay un par de técnicas interesantes que os voy a contar para destruirlas fácilmente. Una de ellas es mediante explosivos, evidentemente, pero bueno, a cuento de la destrucción del entorno, si destruimos la base de la torreta, no vamos a necesitar quitarles toda la vida, sino que van a destruirse automáticamente de una explosión. Fijaos aquí, vamos a lanzar una granada, vamos a destruir todo el edificio y la torreta se va a quedar sin base y va a caer destruida automáticamente. Se va a destruir sin necesidad de quitarle todo el blindaje y toda la vida que tiene. Es una técnica muy interesante que bueno, pues siempre viene bien aprovecharla. Lanzamos la granada, ahí lo veis. Destruimos toda la esquina del edificio y la torreta caerá al vacío y se destruirá sin necesidad de quitarle toda la vida. Este es, bueno, un método muy útil para destruir torretas siempre que podamos acercarnos lo suficiente para hacerlo así. El segundo método, y la verdad es que mi favorito, es hacerlo con francotiradores a distancia, con vista de pelotón, a una distancia segura en la que las torretas no nos van a alcanzar, pero nosotros sí a ellas. Mandamos un comando oculto para ver las torretas a través de él. El comando, como está oculto, no va a recibir disparos, ahí lo veis. Y luego, colocando francotiradores a vista de pelotón, a una distancia lejana que la torreta no llega, bueno, en un par de disparos de francotirador destruiremos la torreta sin poner en riesgo a nuestros soldados. Aquí vais a ver cómo con dos francotiradores y gracias a un comando que tenemos de avanzadilla oculto y que nos va a permitir ver las torretas, bueno, pues las vamos destruyendo utilizando un par de turnos y sin necesidad de exponer a nuestros soldados al fuego de la torreta. Ahí veis cómo un tándem de dos francotiradores destruimos la torreta con total seguridad y total comodidad, sin, ya digo, poner en riesgo a nuestros soldados, porque bueno, las torretas se ponen a disparar y si te dan te pueden hacer bastante pupa. La técnica es avanzar un comando oculto que nos dé visión a la torreta y francotiradores con vista de pelotón desde lejos, en zona segura, bueno, pues disparar a esas torretas hasta destruirlas sin poner en riesgo a nuestros soldados. Número 6. Baliza de imitación. Bueno, la baliza de imitación es un objeto de equipo muy muy valioso que nos va a servir, bueno, pues para lanzar un señuelo y que los enemigos se vean obligados a dispararle. Siempre que lances una baliza de imitación, los alienígenas tienen que dispararla sí o sí. Esta baliza de imitación ha sido nerfeada recientemente en el último parche, antes era muy poderosa. Ahora la baliza de imitación no pilla cobertura como antes y los alienígenas siempre la van a impactar cuando la disparen. Antes tenían posibilidad de fallar. Entonces, bueno, yo creo que es un nerfeo necesario porque era muy poderosa, pero aún así sigue siendo un elemento muy útil para, bueno, salir de algún atolladero
planificar una huida. Bueno, los enemigos van a verse obligados a dispararle. Y bueno, ahora con el nerfeo, pues te va a aguantar uno o dos disparos del enemigo. Entonces, bueno, hay que plantearse si llevar una o incluso dos en ciertas ocasiones, porque bueno, sigue siendo muy útil, aunque le han restado el poder que tenía inicialmente, cual yo veo bastante apropiado porque bueno, era demasiado. Baliza de imitación, no salgáis sin ella. Aquí vemos, bueno, otro caso. Ya os digo, inicialmente en el juego se la podía lanzar tras cobertura y era como un soldado más, pillaba cobertura y los enemigos tenían posibilidad de fallar los disparos. Ahora, con el nuevo parche, bueno, pues los enemigos siempre van a impactar la baliza de imitación y ya no pilla bonificaciones por cobertura, con lo cual una baliza de imitación te va a aguantar uno o como mucho dos disparos enemigos. Tenedlo en cuenta porque ya no va a absorber tantos disparos como antes. Aún así, ya digo, sigue siendo un elemento muy útil para salir de algún atolladero en determinadas situaciones o para huir de los aliens mientras la baliza de imitación atrae los disparos enemigos. Número 7. El botín. Bueno, algunos enemigos cuando los matas sueltan botín, elementos de equipo, que bueno, la verdad es que es muy interesante porque aparte de soltar, por ejemplo, núcleos de helio, que nos van a hacer mucha falta para construir equipo nuevo experimental, bueno, pues también sueltan equipo para las armas, miras telescópicas, bueno, una serie de equipo muy interesante para mejorar nuestras armas o para mejorar nuestros soldados, con lo cual, bueno, todo este botín siempre que podamos es interesante recogerlo del campo de batalla antes de que desaparezca. Porque desaparece rápido. Entonces, bueno, siempre es interesante intentar recogerlo, siempre y cuando podamos, por supuesto, porque cae ahí en medio del campo de batalla y, bueno, para ir a recogerlo hay que exponer a nuestros soldados. Entonces, bueno, eso ya somos nosotros los que tendremos que barajar si nos compensa exponer al soldado al fuego enemigo para recogerlo o no. Pero ya digo que siempre que podamos es interesante recogerlo porque nos va a proporcionar un montón de equipo y de extras para nuestros soldados y para construir nuevo equipo experimental, que es muy muy interesante. Siempre que podáis, recoged ese botín porque nos va a venir muy muy bien para vuestra campaña. Por último, número 8. No temáis al proyecto Avatar. Bueno, siempre en el juego estamos ahí con la cuenta atrás del proyecto Avatar sobre nuestras cabezas. Ahora a veces que veamos que avanza y nos llega al final. Bueno, no os pongáis nerviosos porque no se nos acaba la partida aunque llegue al final de la cuenta atrás del proyecto Avatar. Siempre que llegue al final vamos a tener unos días de margen para revertir la situación. Que no sé si son 15 días, 12 días, bueno, tiempo suficiente para, bueno, atacar alguna instalación alienígena que tengamos a mano o hacer alguna otra cosa para bajar ese contador y volver a colocarnos en zona segura. Así que, bueno, no temáis, como dice el enunciado de esta parte, al proyecto Avatar, porque hay muchas opciones para revertir esa cuenta atrás. Siempre intentad tener a mano alguna instalación alienígena que podáis atacar para cuando estéis en este tipo de situaciones. Bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que estos consejos os ayuden, os resulten interesantes a la hora de abordar vuestra nueva partida de XCOM 2. Un gran juego que no puede faltar en vuestras bibliotecas de videojuegos. Hasta pronto.